En la charla de hoy vamos a hablar sobre el mensaje de la advocación de la Virgen de Guadalupe, una de las advocaciones más conocidas en el mundo entero. Además de dar los datos históricos y de análisis científicos, trataremos de hacer reflexiones siempre a partir de ellos. La Virgen de Guadalupe es una advocación que tiene tres fases en la historia. La primera data del propio taller de San Lucas y llega hasta el año 714 de nuestra era. En principio esta talla estuvo ligada al propio sepulcro del evangelista en Beocia. Más tarde pasó a Bizancio, el emperador del Imperio de Oriente, junto al emperador del Imperio de Oriente. Luego fue a Roma y allí llevada por San Gregorio Magno. Vivió el hecho de la composición del Regina Coeli, como luego contaremos. Y finalmente fue regalada por el Papa San Gregorio Magno a San Leandro y llevada a Sevilla, donde durante más de 120 años fue venerada y finalmente ante la invasión musulmana ocultada en Extremadura. La segunda etapa comienza con la aparición milagrosa de aquella talla escondida hacia el año 1315 en Extremadura. Pronto aquella talla vive acontecimientos importantes como es la batalla del Salado y la toma de Granada, que luego hablaremos. Se dan cerca de su talla milagros eucarísticos y abundantes milagros de liberación de cautivos de los moros. Y junto a aquella talla ocurren todos los hechos relativos con el descubrimiento de América. A partir del año 1531 se inicia la tercera etapa de la advocación en México. Gracias a ella se da la conversión masiva de los indios nativos en toda América. En esta etapa se produce la batalla de Lepanto y la configuración final del Santo Rosario, muy cerca ambas también de la imagen de Guadalupe. Y en toda ella, en esta tercera etapa, la Virgen se muestra como la mujer del Apocalipsis. Comencemos pues por el origen de la advocación. La palabra advocación proviene de advocatus, abogado. La imagen de la talla es procedente del taller de San Lucas. San Lucas era como un hombre universal en su tiempo. Era médico, era escritor, era artista, algo parecido a un Leonardo da Vinci, muchos siglos antes. En los primeros siglos en Oriente, esa talla permaneció junto al sepulcro de San Lucas, que murió en Beocia y fue enterrado en Tebas, como dice el mensaje del Santo Padre Juan Pablo II con ocasión del reconocimiento del cuerpo de San Lucas en el año 2000. Desde allí, como refiere San Jerónimo, sus restos fueron transportados a Constantinopla a la Basílica de los Santos Apóstoles. Sucesivamente llegaron finalmente hasta Padua, donde hoy se veneran. Aquí tenemos ejemplos de esas imágenes que hoy en día son veneradas en el mundo entero, como la Madonna Salus Populi Romano, que reside en Santa María, en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma, o la de Częstochowa, que es procedente de una copia de una de estas antiguas imágenes del taller de San Lucas, al que vemos a la izquierda pintado por el Greco, pintando precisamente en su taller. En el año 585, coinciden en Constantinopla San Leandro y San Gregorio Magno como
embajadores de sus respectivos autoridades. El primero como embajador del virrey de la Bética, pidiendo ayuda al emperador para luchar contra su padre Leovigildo, y el segundo como embajador del papa Pelagio II, pidiendo ayuda para las múltiples incursiones que había en Roma de los bárbaros todavía. Gracias a ese tiempo, pues hicieron gran amistad. Ninguno de los dos consiguió su objetivo, pero el emperador regaló al futuro papa San Gregorio Magno, el legado del papa Pelagio II, le regaló la talla que había estado junto al sepulcro de San Lucas hacia el año 588. En el año 589 se declara una peste en Roma, de la cual muere a finales de año, en el mes de febrero de 590, muere el propio papa Pelagio. El diácono mayor, entonces San Gregorio, todavía sin ser papa, declara aquella cuaresma como un momento de oración y de penitencia. Al final, el día de Pascua, reúne una gran procesión en la que se juntan hacia Santa María la Mayor de las siete principales parroquias de Roma, las gentes con sus imágenes. Entre esas imágenes que salen procesionando está la propia imagen de Guadalupe de Extremadura, que peregrina como una más en aquel día de Pascua. Cuando llegan la procesión a la altura del castel Sant'Angelo, todos ven a un ángel empuñando una espada flamígera que es enfundada, y oyen cantar a los ángeles las tres primeras estrofas de lo que hoy es el Regina Cheli, a lo cual el diácono San Gregorio Magno, que presidía aquella magna procesión, añade la última estrofa. Y desde ese momento no muere nadie más de peste de aquella peste en Roma. En recuerdo de aquel hecho, el año 2007, el cardenal de Toledo, diócesis de la cual depende el santuario de la Virgen de Guadalupe en Extremadura, peregrinó con los fieles de su diócesis a Roma, y la imagen de la Virgen de Guadalupe, una copia, fue bendecida por el Papa Benedicto XVI. Al llegar el Papa San Gregorio Magno regala esta imagen a San Leandro. La traslada, aprovechando una visita que hace a Roma su hermano San Isidoro, que más tarde sucederá a San Leandro en la diócesis de Sevilla. Al llegar a Sevilla es puesta a la veneración en la iglesia mayor de Sevilla. Una vez muerto San Leandro, le sucede San Isidoro, y él es la fuente de compilación de la sabiduría antigua en su obra Las Etimologías. Entre otras cosas, San Isidoro, que rige la diócesis hispalense durante 36 años, crea por primera vez lo que hoy conocemos como seminarios para la formación sacerdotal, que se extendió por el mundo entero. Todo junto a la Virgen de Guadalupe. Cuando llega la invasión de los árabes y la persecución, un grupo de sacerdotes sevillanos hacia el año 714 esconden aquella talla yendo hacia el norte, y dejan junto a la imagen un documento escrito en bronce con toda su historia previa. Muchos años después, muchos siglos después, hacia el año 1315, la Virgen se aparece a un vaquero que está cuidando vacas por aquellos montes, un vaquero
que era de la primera repoblación de la reconquista a los musulmanes, y había perdido su vaca. Llevaba 3 días buscándola y de pronto la encuentra muerta. Cuando va a desollarla, la vaca se pone de pie y se le aparece la Virgen, que le dice que vaya a Cáceres a buscar a unos sacerdotes, y en aquel lugar cabe para encontrar la imagen que le señala. Aquel lugar está al lado de un río, el río Guadalupejo. Efectivamente, el vaquero Don Gil Cordero, vuelve a Cáceres, y cuando llega a su casa encuentra que uno de sus hijos acaba de morir y están empezando el entierro. Él le pide a la Virgen que, si es cierta aquella aparición que ha tenido, que su hijo resucite, y delante de todos los sacerdotes su hijo vuelve a la vida. Y al preguntarle, él cuenta la aparición que ha tenido, y los sacerdotes van a aquel lugar, cavan y encuentran milagrosamente aquella imagen que siglos antes habían ocultado los sacerdotes sevillanos y que la habían dejado con la información de su historia. Esa imagen, la vemos a la derecha, es sin el vestido habitual, es de madera policromada, madera de cedro. El hecho de que sea de cedro induce una primera reflexión. El cedro es un material utilizado, según la ley de Moisés, para el rito de la purificación de los leprosos en el Levítico. El hombre, después de su pecado, es considerado como un leproso. Todos los hombres, después del pecado de Adán, somos leprosos. El hecho de que el cedro sea utilizado en ese rito de purificación, y que la Virgen quiera utilizar en su talla ese material, indica su mediación para nuestra purificación, para nuestra redención. Asimismo, el cedro es el material empleado para forrar el interior del templo de Salomón, un material noble, un material que merece estar en el interior del templo, dentro de los velos que guardan la presencia divina. Además, en los salmos, en la oración, se dice, en el Salmo 92, que el justo florecerá como la palma y crecerá como el cedro del Líbano. La palma hace una referencia a la fiesta de los tabernáculos, la tercera gran fiesta mosaica, en donde los hebreos, vivían en tiendas, porque habían peregrinado y era señal de que entrarían algún día en la nueva tierra. Habían peregrinado por el desierto. Y el justo también peregrina para florecer algún día como la palma. Y crecerá como el cedro del Líbano. Efectivamente, la Virgen utiliza en su talla ese material para decirnos que tenemos que crecer como ella. El cedro, entonces, es el material de la talla de Extremadura. Curiosamente, un árbol que no existe en España. Un árbol que proviene del Líbano, de donde dice efectivamente la historia que más cercano, sin duda, al taller de San Lucas. Por otro lado, las grandes hojas tropicales tipo palma son adornos que aparecen sobre la túnica de la imagen en México, que luego trataremos. Por tanto, hay una unidad y una complementariedad entre los significados de los símbolos de la advocación en las tres etapas históricas. Una vez que aparece en Extremadura la talla, la devoción crece rápidamente y se extiende durante toda los últimos siglos, de dos siglos y medio de la Reconquista española. En ella las luchas con los musulmanes son abundantes
y también los milagros de la Virgen, de quienes se encomiendan a la Virgen de Guadalupe. Especialmente son notorios los numerosísimos milagros para liberar cautivos cristianos de los moros, que van incluso después de la Reconquista más allá, y se llegan a contar milagros de transporte desde África a España, después de haber invocado a la Virgen de Guadalupe. Las paredes de la iglesia de Guadalupe se llenan del hierro de las cadenas. El propio Cervantes llevó allí sus cadenas después de la batalla de Lepanto. De tantos cautivos como son liberados milagrosamente, se cuenta que hasta 10 carretas anuales de hierro eran retiradas de aquella iglesia, de los exvotos que llevaban los cautivos. Al oír tantos milagros, los reyes también se encomendaron a ella, y muy pronto se encomendaron para una gran batalla que tuvieron que plantearse tanto el rey de España como el rey de Portugal, al rey Alfonso XI de España y el rey Alfonso IV de Portugal. Se trataba de la segunda oleada de la invasión musulmana, compuesta por 400.000 almorávides. El ejército cristiano no contaba con mucho más de 20.000 personas. Sin embargo, la victoria fue aplastante de los cristianos. En menos de 24 horas pusieron en fuga y destruyeron completamente aquel gran ejército musulmán. Desde entonces, la Casa Real siempre tuvieron especial consideración para que la ermita, la iglesia, luego el monasterio de Guadalupe, estuvieran siempre bajo su amparo y protección. Cuando llegó la conquista de Granada, la reina Isabel encomendó a la Virgen de Guadalupe el éxito de aquella tarea. Y el mismo día 2 de enero de 1492 cuando cayó la ciudad, envió un mensajero para que hicieran inmediatamente el Te Deum por aquella victoria en el monasterio de Guadalupe. Un poco más tarde, en 1571, el Papa Sixto V tuvo que enfrentarse otra vez contra los musulmanes en la batalla y juntó una gran flota para dar la famosa batalla de Lepanto. Allí el estandarte con una de las primeras copias de la imagen de México estaba en la nave capitana de la flota cristiana. Por tanto, una segunda reflexión es que es común a la advocación la protección a los cristianos en las batallas contra los musulmanes. Batallas que siempre se han dado en alianza. La primera, la batalla del Salado, alianza del Reino de España y de Portugal. La rendición de Granada, en alianza del Reino de Castilla y del Reino de Aragón. Y la batalla de Lepanto en la alianza del Reino de España con el Reino de Venecia y otros reinos cristianos. Aquí podemos ver en un grabado de la época el estandarte de la nave capitana que hoy se conserva en el Museo Naval de Barcelona, con copia de la Virgen de Guadalupe. Este estandarte hoy se conserva en San Andrea Stefano, cerca de Génova, de donde era el coalmirante de aquella flota, el genovés Andrea Doria. Como puede verse, la copia, que es una de las más antiguas que existen de la imagen de México, es muy muy fiel dentro de unos límites.
El santuario de Extremadura llegó a ser el santuario de la Virgen más visitado en Europa durante toda la Edad Media. Fue un foco de ciencia y hoy en día es un monumento de arte gracias a la restauración que hubo después de la desamortización del siglo XIX de los bienes eclesiásticos. Restauración que han realizado la Orden de los Franciscanos. A este santuario fue en peregrinación el Papa Juan Pablo II. En él pueden verse multitud de obras de arte de primera fila y multitud de informaciones de objetos históricos de importancia. Por ejemplo, la sacristía está llena de cuadros de Zurbarán. A la puerta está el fanal de la nave capitana de los musulmanes de la batalla de Lepanto. Y a la derecha vemos el camerino actual de la Virgen en Extremadura, con multitud de obras de arte dentro de ese camerino. Guadalupe, en Extremadura, está además en estrecha relación con el descubrimiento de América. Colón, que llevaba varios años intentando obtener financiación de distintos reyes de su época, finalmente obtiene en Guadalupe el mandato de los reyes católicos para la construcción y realización del viaje, la construcción de las carabelas y la financiación para poder hacer el viaje. A la vuelta de aquel primer viaje exitoso ocurrió un suceso en el cual una fuerte tormenta en la que estuvo a punto de zozobrar y de hecho se perdieron las dos únicas carabelas que restaban, una de otra. En aquella situación difícil, los marineros deciden encomendarse a la Virgen de Guadalupe. Y lo que podía haber sido perder la noticia del descubrimiento, pues pronto se resolvió. En aquel momento deciden hacer un voto de llevar un cirio de 5 libras al santuario de la Virgen de Guadalupe en Extremadura. Echan a suertes a quien y le toca al propio Colón cumplir aquel voto de llevar un cirio a la Guadalupe en agradecimiento. Asimismo, en el siguiente viaje, el nombre de Guadalupe se le da a la primera gran isla de entidad en extensión que se descubre. Hoy en día es en las Antillas francesas. Y por último, a la vuelta de aquel viaje, de segundo viaje, Colón trae los dos primeros indios se han convertido y son bautizados en el monasterio de Guadalupe. Aquí tenemos abajo a la derecha el acta de aquel bautismo, el itinerario de los cuatro diferentes viajes de Colón y el mapa de la isla de Guadalupe. Pero llegamos a la tercera etapa. En la tercera etapa, una vez descubierto América, en México, dominaban los indios aztecas. Los indios aztecas habían sido 400 años antes un pueblo nómada y pendenciero que luchaba con todos los demás limítrofes y los había sometido. Su ídolo entonces, aunque les hizo peregrinar durante 40 años llevándole en andas para decirles dónde establecerse. Realmente muy semejante a la situación de los hebreos. La religión de los aztecas era una religión muy sanguinaria. Exigía un sacrificio humano a la puesta del sol para asegurarse que el sol volvería a salir al día siguiente. En las fiestas anuales y en los acontecimientos históricos se celebraban con sacrificios humanos multitudinarios.
poco antes de la llegada de los españoles, unos 10 o 12 años antes, el último emperador había sacrificado en 3 días más de 28.000 personas. La geografía de México, Tlatelolco, como se llamaba entonces, a lo largo de 5 siglos ha cambiado notablemente. Entonces Tlatelolco estaba en el centro de una laguna que, a la que se podía llegar por una serie de vías rectas que actuaban a veces como dique y que podían ser también una fuente de problemas de salubridad. Hoy en día aquello ha sido desecado y es una de las mayores metrópolis del mundo. Tlatelolco estaba en el centro y San Juan Diego debía caminar desde las aldeas vecinas, era uno de los pocos indios que se habían convertido, y debía caminar hacia el centro de Tlatelolco, en donde recibía formación y estaban los pocos sacerdotes que habían llegado entonces a la misión. Todo lo que ocurrió a San Juan Diego se cuenta en el documento Nikkan Mopogwa, que significa aquí se cuenta. Un texto realizado en idioma náhuatl, idioma de los aztecas, que no tenían alfabeto, sino que ellos escribían con signos jeroglíficos como los egipcios. Fueron los españoles quienes tradujeron al alfabeto los sonidos que ellos de su idioma. Y pocos años después, uno de estos indios, pues fue el que escribió el Nikkan Mopogwa, con toda la tradición oral de lo que había contado San Juan Diego. El texto de Nikkan Mopogwa, algunas partes de él, están hoy introducidas en el oficio eclesiástico de la festividad de la Virgen de Guadalupe, que la Santa Sede instituyó a finales del siglo XIX. Y dice, aquí se cuenta, se ordena cómo hace poco, milagrosamente, se apareció la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, allá en el Tepeyac, de nombre renombre Guadalupe. Se dan cuatro apariciones en el proceso. La primera se ocurre en la cumbre del cerrito del Tepeyac, que se asemeja al paraíso. Cuenta el Nikkan Mopogwa que San Juan Diego oyó cantar sobre el cerrito, como el canto de muchos pájaros finos. Al cesar sus voces, como que le respondía el cerro. Sus cantos, sobremanera suaves, deleitosos, sobrepujaban al de Coyototlón y el de Tzinitzcán y al de otros pájaros finos. Juan Diego se detuvo y se dijo, «Por ventura soy digno, soy merecedor de lo que oigo». En aquel momento Juan Diego tenía 48 años, era viudo. Quizás no estoy más, lo estoy soñando, no más simplemente lo estoy soñando, quizás solamente lo veo como entre sueños. No era un jovencito que se podía engañar. Y se preguntaba, ¿dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho los antiguos, nuestros antepasados, nuestros abuelos? En la tierra de las flores, en la tierra del maíz, de nuestra carne, de nuestro sustento. ¿Acaso en la tierra celestial? Enseguida, cuando llegó a la cumbre del cerrillo, se le aparece una virgen. Lo vio una doncella que allí estaba. Lo llamó para que fuera cerca de ella. La virgen es la primera vez que en las apariciones de tantos siglos, dialoga con el vidente, le llama para que fuera cerca de ella. Y cuando llegó frente a ella, San Juan Diego mucho admiró en qué manera, sobre toda ponderación, aventajaba su perfecta grandeza. Su vestido relucía como el sol, como que reverberaba, y la piedra, el risco en el que estaban de pie, como que lanzaban rayos. El resplandor de ella, como piedras preciosas, como ajorcas.
todo lo más bello parecía. Y en aquel diálogo le dice la Virgen, después de un primer saludo: Sábelo, ten por cierto, hijo mío, que el más pequeño que soy, las perfecta siempre Virgen Santa María, madre del verdaderísimo Dios, por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levante mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto. Lo daré a todas las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación. Fíjense en este primer texto, dice que quiero que aquí me levante mi casita sagrada. Aquel aquí era entonces como un paraíso. Y luego lo distinguirá de el templo que quiere que construyan en el llano. Ella se sigue definiendo, porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos los hombres, que en esta tierra estáis en uno, y de las demás variadas estirpes de hombres. Los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí, mis amadores, allí él les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas y sus miserias, sus dolores. Y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa, anda al palacio del obispo de México y le dirás cómo yo te envío para que le descubras cómo mucho deseo que me provea de una casa, me erija en el llano mi templo. Tradicionalmente se ha solido equiparar los dos encargos a uno. Pienso personalmente que no, que se tratan de dos encargos: el templo en el llano y aquel templo allí en el paraíso, en donde parece el paraíso, pero que está en la tierra, el que le llama mi casita sagrada. Más adelante trataremos de esta pequeña diferencia, pequeña gran diferencia. Todo le contarás, cuanto has visto y admirado, y lo que has oído, y ten por seguro que mucho lo agradeceré y lo pagaré. San Juan Diego va y con dificultad logra ver al primer obispo de América, el obispo Zumárraga, franciscano, Juan, otro Juan, el segundo Juan que nos encontramos. Juan Diego, Juan de Zumárraga. Y habiendo escuchado toda su narración, su mensaje, como que no lo tuvo mucho por cierto. Le respondió, le dijo: Hijo mío, otra vez vendrás, aún con calma te oiré. Bien aún desde el principio miraré, consideraré la razón por la que has venido, tu voluntad, tu deseo. Lógicamente, San Juan Diego se marcha triste y al volver hacia su casa se vuelve a encontrar a la Virgen, a quien le relata los resultados. Me recibió amablemente, es la segunda aparición, y lo escuchó todo perfectamente, pero por lo que me respondió, como que no lo entendió, no lo tiene por cierto. Me dijo: otra vez vendrás, aún con calma te escucharé, bien aún desde el principio veré por lo que has venido, tu deseo, tu voluntad. Bien en ello miré, según me respondió, que piensa que tu casa que quieres que te hagan aquí, tal vez yo nada más lo invento, o que tal vez no es de tus labios. Siempre, con mucha frecuencia ha pasado esto, exactamente que le pasó a Juan Diego en muchas apariciones de la Virgen. Aquí le vemos a Juan Diego en una reconstrucción de la imagen que aparece más tarde, que veremos en la córnea de los ojos de la Virgen. Llevaba un sombrero típico y un poncho.
Y le sigue diciendo a la Virgen que por favor le releve de aquel encargo. Mucho te suplico, señora mía, reina, muchachita mía, que a alguno de los nobles estimados que sean conocido, respetado, honrado, le encargues que conduzca, que lleve tu amable aliento, tu amable palabra para que le crean. Porque en verdad, él se ve humilde. Yo soy un hombre del campo, soy mecapal, soy parihuela, soy cola, soy ala, yo mismo necesito ser conducido, llevado a cuestas. No es lugar de mi andar ni de mi detenerme allá donde me envías, virgencita mía, hija mía, menor, señora, niña. Él no se ve andando en palacios de obispos. Pide que aquello lo resuelva alguien de mayor rango. Por favor, dispénsame. Afligiré con pena tu rostro, tu corazón. Iré a caer en tu enojo, en tu disgusto, señora, dueña mía. Pero de nada le valen aquel intento de dimisión. La Virgen le contesta: es muy necesario que tú, personalmente, vayas, ruegues, que por tu intercesión se realice, se lleve a efecto mi querer, mi voluntad. La elección del cielo nunca se equivoca. Y mucho te ruego, hijo mío, el menor, y con rigor te mando, que otra vez vayas mañana a ver al obispo, que insistas, y de mi parte hazle saber, hazle oír mi querer, mi voluntad, para que realice, haga mi templo que le pido. Y bien, de nuevo dile, de qué modo yo, personalmente, la siempre Virgen Santa María, yo, que soy la Madre de Dios, te mando. De nuevo, con humildad, él acepta que no le acepten la dimisión el San Juan Diego y vuelve a ver al obispo. En esta conversación, tenida al día siguiente, el domingo, el gobernante obispo muchas cosas le preguntó. Le investigó para poder cerciorarse dónde le había visto, cómo era ella. Todo absolutamente se lo contó al señor obispo. Y aunque todo absolutamente se lo declaró y en cada cosa vio, admiró que aparecía con toda claridad que ella era la perfecta Virgen, la amable, maravillosa madre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, sin embargo, no luego se realizó. Dijo que no sólo por su palabra, por la palabra de San Juan Diego, su petición se haría, se realizaría lo que él pedía, que era muy necesaria alguna otra señal para poder ser creído, como a él lo enviaba la Reina del Cielo en persona. Al pedir esa señal, San Juan Diego se alegró y volvió a la Virgen, y se da la tercera aparición. La Virgen acepta dar aquella señal que pide lo mismo. Bien está, hijito mío, volverás aquí mañana, para que lleves al obispo la señal que te ha pedido. Con eso te creerá, y acerca de esto, ya no dudará ni de ti, tampoco sospechará. Y sábete, hijo mío, que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo y el cansancio que por mí has impedido. Ea, vete ahora, que mañana aquí te aguardo. Pero lo que parecía fácil, de pronto hubo un contratiempo. La enfermedad del tío de Juan Diego. Al día siguiente, lunes, cuando debía llevar Juan Diego aquella señal para ser creído, ya no volvió. Porque cuando fue a llegar a su casa, a su tío de nombre Juan Bernardino, se le había asentado la enfermedad, estaba muy grave. Una de aquellas enfermedades que transmitíamos los españoles. Aún fue a llamarle al médico, aún hizo por él, pero ya no era tiempo. En pocas horas, aquellos indios morían de aquellas enfermedades tan rápidas. Ya estaba muy grave. Y cuando anocheció, le rogó su tío que cuando aún fuere de madrugada, cuando aún estuviera oscuro, saliera hacia acá, viniera a llamar a Tlatelolco,
algún sacerdote, para que fuera a confesarlo, para que fuera a prepararlo, porque estaba seguro de que ya era el tiempo, ya el lugar de morir, porque ya no se levantaría, ya no se curaría. A la mañana siguiente, aún de noche, en el camino, San Juan Diego pensaba: si me voy derecho por el camino, me voy a encontrar a la Virgen, no vaya sea que me vea esta señora. Y seguro, como antes, me detendrá para que le lleve la señal al gobernante eclesiástico, como me lo mandó. Que primero nos deje nuestra tribulación. Que antes yo llame deprisa al sacerdote religioso. Mi tío no hace más que aguardarlo. Primero, lo nuestro. ¿Cuántas veces nosotros actuamos exactamente igual frente a las demandas de Dios en nuestra vida? Primero, por favor, lo nuestro. Después, lo que Dios quiere. Claro, las cosas no iban a quedar así. Y efectivamente, se da la cuarta aparición. Y última. Piensa San Juan Diego que por donde dio la vuelta no lo podrá ver la que perfectamente a todas partes está mirando. Y efectivamente la vio como vino a bajar de sobre el cerro y que de allí lo había estado mirando, de donde antes lo veía. Le vino a salir al encuentro a un lado del cerro, le vino a atajar los pasos, le dijo: ¿qué pasa, el más pequeño de mis hijos? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? El encuentro no se da en la cumbre, se da abajo, en el llano. Y entonces la Virgen ofrece la solución a los problemas que llevaba San Juan Diego. Escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío, el menor, que no es nada lo que te espantó, lo que te afligió. Que no se perturbe tu rostro, tu corazón. No temas esa enfermedad, ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante aflictiva. Lógicamente, estando con la Virgen. No estoy aquí yo, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra y resguardo. Estas frases están hoy en día grabadas en el templo del Tepeyac. ¿Cuántas veces son para meditarlas? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Y lógicamente le soluciona el problema, como una madre solo puede hacerlo. Que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe, que no te apriete con pena la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Ten por cierto que ya está bueno. Como luego cuenta el Nicán, efectivamente a la misma hora la Virgen se le aparece a su tío y lo sana. Y entonces vamos al encargo, a la señal. Le hace subir arriba al cielo, a la cumbre del cerrillo, y allí encontrar unas rosas, las cuales le pide que se las baje. Y tomándolas en sus manos, se las vuelve a poner dentro del poncho, dentro de la tilma, a modo de saco. Mi hijito menor, estas diversas flores son las pruebas, la prueba, la señal que llevarás al obispo. De mi parte, le dirás que vea en ellas mi deseo y que por ello realice mi querer, mi voluntad. Y tú que eres mi mensajero, en ti absolutamente se deposita la confianza. Y mucho te mando, con rigor, que nada más a solas, en la presencia del obispo, extiendas tu ayate y le enseñes lo que llevas. San Juan Diego pensaba que llevaba flores. Cuando extienda el ayate, lo que llevaba era a la propia Virgen. A la propia Virgen que se presentará embarazada. Ella es casita sagrada. Aquello que le había pedido que construyera mi casita sagrada, ella misma es la señal que le lleva al obispo.
Y le dirás, le contarás todo puntualmente. Le dirás que te mandé que subieras a la cumbre del cerrito, a cortar flores y cada cosa que viste y admirastes. Aquí hay una picardía de madre tremenda en el hacer creer al indito que solo lleva flores, por muy bellas que sean. Lleva mucho más. Y finalmente se encuentra, tras no pocas dificultades, de nuevo con el obispo. Allí extiende su tilma y al caer las flores queda estampada para siempre la actual tilma de Guadalupe, la imagen de Guadalupe. El soporte de la pintura es lo que llamamos tilma o ayate, es una prenda indígena de tipo poncho confeccionada con tejido vegetal, semejante al esparto español. Su duración no es mayor de 40-50 años antes que se pudre. Y el tejido no estaba preparado para pintar encima. Hoy en día llevamos 480 años aproximadamente. Y aún dura. Y aún dura la pintura que no estaba previsto para pintar. Y esa imagen, cuando ha sido analizada de cerca, pues resulta que está formado de una mezcla de tintes conocidos y otras partes de sustancias desconocidas. Ciertas áreas incluso parecen tener distinta profundidad según se observan más o menos de cerca. Algunos han llegado a decir como que flotaba sobre la imagen, sobre el lienzo. La imagen utiliza los propios nudos de la tela para realzar la figura. Algunos han llegado a pensar que hay una parte que es original y otra parte que son añadidos. Sin embargo, es más probable que todo apareciera al mismo tiempo, como señala el Nicambo Powa al final. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, simboliza el interés de Dios por la unión entre lo humano y lo divino para construir la propia santificación, el propio templo, la casita sagrada que había pedido la Virgen, de la que ella es el ejemplo, casita sagrada de la inhabitación trinitaria de Dios en el hombre. Por tanto, mi opinión es que ambas cosas son ciertas y ambas cosas aparecieron en el momento oportuno. La tilma entonces mantiene como una temperatura constante de unos 36 grados centígrados. Y finalmente el Nicamo Powa habla de el nombre que quiere la Virgen darse en aquel momento. Quiere mostrar con aquel nombre que entronca con algo que ya venía ocurriendo desde hacía muchos siglos, con un mensaje que ya quería dar desde hacía mucho tiempo. Y entonces se lo dice a su tío, a San Bernardino, cuando le está curando. A San Juan, perdón, a Juan Bernardino. Y le dijo cómo a él también, entonces, cuando lo cura, a Juan Bernardino, se dignó enviarlo a México para ver al obispo. Y que cuando fuera a ver al obispo, que por favor le manifestara, le informara con todo detalle lo que había visto. Y cuán maravillosamente se había dignado sanarlo. Y aquí el nombre. Y que bien así la llamaría, bien así se nombraría, la perfecta Virgen Santa María de Guadalupe, su amada imagen. Guadalupe, ¿de dónde procede aquel nombre? Guadalupe, decíamos que hoy en día se puede ver en los mapas topográficos de la zona. Aún queda el nombre al lado de la villa de Guadalupe en España, pasa al río Guadalupejo. ¿Y Guadalupejo qué es? Guadalupejo es el apócope de una palabra compuesta de dos palabras de idioma diferente, o idioma árabe, idioma latín. Los dos muestra de dos dominaciones diferentes anteriores en España,
que habían ido dejando sus rastros en los toponímicos. ¿Y Guadalupejo qué significa? Guada es río, Guadiana, Guadalquivir, cantidad de ríos. Y Lupejo no es lupus, no es lobo, no es cantos negros, como en otras cosas, otras veces ha dicho. Es lux especulum, río espejo de luz. Contra esta interpretación muchas veces ha dicho que no, que la Virgen dijo una palabra en el mismo idioma en que estaba hablando, en el idioma náhuatl, que podía ser semejante a la palabra Guadalupe, pero que los españoles inmediatamente la españolizaron. Y que aquella palabra pues significaba algo así como la que pisa la cabeza de la serpiente, la que pisa la serpiente. Curiosamente, no es así como es la imagen de Guadalupe, no hay ninguna serpiente. Y sin embargo, sí que se puede ver perfectamente en los pliegues de la túnica escrita la palabra luz. Río, espejo de luz. Un segundo aspecto de este deseo de indigenización y por tanto de separación de la tercera etapa de la historia de la advocación es lo que ha ocurrido con el rostro de la Virgen. Efectivamente ha habido añadidos, pero no han sido añadidos de los siglos anteriores, son añadidos del siglo XX. En 1923 e incluso anteriormente, a finales del siglo XIX, ya existía la fotografía y se hicieron fotos de la Virgen de Guadalupe. A la izquierda está una foto de 1923. Después llegó la revolución de los cristeros y hubo que ocultar el original en casa de una familia conocida. Cuando a los 3 años reapareció el original y se volvió a fotografiar, la diferencia es evidente entre la fotografía anterior y la fotografía siguiente. Afortunadamente no se tocaron partes importantes en las que luego se descubrieron cosas que entonces aún no se sabían. La finalidad de este retoque sin duda es hacer a la Virgen más mestiza, diríase más morenita, yendo contra la propia historia, puesto que en 1531 no existían mestizos todavía en México. Y la Virgen se presenta como es. El proceso de indigenización de la imagen y la advocación de Guadalupe no es más que un proceso de localización y de perder sus valores universales. En nuestra opinión, todo lo que hace por llamársele y hacerla más mexicana, a la vez la hace menos universal. Aquí tenemos una pequeña reconstrucción del rostro original. Y vayamos con algo que no fue retocado ni tocado, porque no se sabía lo que había, seguramente también. Son las dos escenas que han aparecido cuando un ingeniero de la NASA, don José Aste Tosman, pudo escanear fotografías de alto valor, de precisión, con buenos escáneres. Y entonces ampliar, aun con medios todavía en aquel momento, inicialmente que no eran los que después dispuso. En cualquier caso, aparecen dos escenas. Una le podríamos llamar las escenas de la córnea y otra la escena de la pupila o el interior de la córnea, por donde nosotros vemos detrás de la pupila está la retina. Esas dos escenas, la escena de la que refleja en las córneas está el momento histórico de la estampación. En ella, don José Aste Tosman ha llegado a identificar más de una decena de personajes, cada uno con la perspectiva que la veía el ojo derecho o el ojo izquierdo, como muestra de la verdad histórica de lo que cuenta el Nicamo Powa.
Entre estos personajes hay un indio sentado, está el propio obispo Zumárraga, e incluso en su momento llegó a aparecer hasta una sirvienta negra, que parecía contradecir la historia, puesto que entonces no había negros, personas de raza negra en México. Pero al acudir a las listas de embarque en la Torre del Oro, de los que embarcaban para México, se encontró entre los sirvientes del obispo una sirvienta negra, que ahí estaba en los ojos de la Virgen. Por tanto, la escena reflejada en las córneas es el momento histórico de la estampación, para refrendar el Nicambo Powa. Y la escena de las pupilas es absolutamente distinta. Como que no tiene que ver, como que la Virgen sabría que hasta el siglo XX no se iba a poder conocer aquella otra escena. Por tanto, lo que la Virgen estaba mirando en sus pupilas era a quien le miraría en el siglo XX. Y entonces en las pupilas hay una escena de una familia indígena compuesta por los dos abuelos, los dos padres y tres hijos. Uno de ellos todavía va en las espaldas de su madre india. Lógicamente, la reflexión sobre estas figuras de los ojos, aparte de la imposibilidad material de pintarla en aquel pequeño espacio material con los pinceles que cualquiera haya podido manejar en la historia, y es no solo la validación de la narración histórica del Nican, sino el mensaje que nos manda a los hombres del siglo XX y XXI. Hay una diferencia entre lo que pasa en la córnea y lo que pasa en la pupila. La córnea, podríamos decir, es lo que vemos, mientras la pupila es lo que miramos, la diferencia entre ver y mirar. Mirar es calibrar los detalles, poner interés. La Virgen mira a la familia. Es la familia el objeto de la atención de la Virgen. Lógicamente, es el objeto de la atención de cuando la familia en el siglo XX y XXI es atacada. Ella misma aparece como mujer encinta, cuando en el siglo XX aparece masivamente el aborto, como incluso en algunas naciones como derecho. Y cuando después de la Segunda Guerra Mundial han llegado a perecer más de 1.000 millones, ella nos está diciendo que está defendiendo la vida. Por eso tantas veces se ha invocado a la Virgen de Guadalupe en la lucha contra la lacra del aborto. De hecho, los médicos, al poner encima de su cuadro el estetoscopio, algunos manifiestan haber oído perfectamente latir dos corazones con dos ritmos totalmente distintos. En la tilma se muestran perfectamente los cinco dogmas marianos. Digo cinco, aunque todavía están declarados cuatro, pero la Virgen ya ha solicitado en algunas apariciones, como la de Ámsterdam, aprobadas por la Iglesia, la declaración de un quinto dogma mariano. El primer dogma, el que sustenta todo, el dogma de ser madre de Dios, que está representado, entre otras cosas, con la flor del Nahui Hollín. El Nahui Hollín es una flor que luego veremos. Para los indígenas indicaba directamente la divinidad. Ella en su vientre, justo debajo del lazo, tiene la flor del Nahui Hollín, primer dogma mariano, la maternidad divina. La virginidad perpetua está representada por el lazo de color oscuro, que significaba para dentro de la cultura azteca. Aquello era símbolo de la virginidad. El dogma de la Inmaculada, declarado en 1850,
pues está representado en toda la propia imagen. Es una inmaculada clásica del siglo XVI. El dogma de la Asunción de María, declarado en 1950 por Papa Pío XII, pues se ve porque es el ángel que la está elevando. Y el dogma de María corredentora, medianera y abogada aparece de muchas formas. Por ejemplo, porque ella está en medio del sol que está detrás y nosotros que estamos delante. Por tanto, ella es medianera. Y es abogada porque está rezando. ¿Y por quién está rezando? Pues sin duda por nosotros, por sus hijos, de los que ella se honra ser la madre de todas las estirpes de los diversos hombres. Está rezando, y como está rezando, y en esas manos que está rezando, se dibuja perfectamente un corazón moreno dentro de una mano un poco más clara. ¿Y ese corazón qué simbolismo tiene? Pues la mano es la forma de actuar, por tanto, el corazón en la forma de actuar, las obras hechas con el corazón, incluyendo en ello cómo Dios actúa. Dios, la creación es una obra de amor. Y en los tiempos del Apocalipsis, la creación se restaurará después de que los hombres hemos puesto poco amor en el cuidado de esa creación. Se restaurará con nuevos cielos y nueva tierra. Pero además, la mano es el significado, con un corazón indica el significado nuncial de pedir la mano. Y por tanto, si antes hemos dicho que había dos corazones, el tercer corazón aparece en esta mano, el tercer corazón en la imagen. Un corazón era de la Virgen, otro corazón era de nuestro Señor dentro del vientre de la Virgen. El tercer corazón es el tercer corazón, en mi opinión, de la Trinidad de la Tierra, el corazón de San José. De este modo tan aparentemente inadvertido, aparece la presencia de San José. Porque la Virgen no es una madre soltera, la Virgen tiene una familia. Y la redención, Dios quiso que pasara no por una madre soltera, sino por una familia de Nazaret. Y San José tiene un papel primordial en la historia de la redención. La Virgen aporta la carne de nuestro Señor Jesucristo. San José aporta el título, tú le pondrás por nombre, y con él toda la herencia mesiánica. Todas las gracias nos vienen por la mediación materna de María y la mediación paterna de San José. Pero además, eso significa, el sentido nuncial es el sentido de la alianza. Y la alianza es cuando se ponen por obra las cosas. Haremos lo que nos digan, dice el pueblo, cuando Dios le señala a través de Moisés la primera alianza. Haced lo que él os diga, dice la Virgen a los sirvientes de Caná. Id a José, manda en el Génesis, y haced lo que él os dirá. La fe sin obras no es la fe de la alianza. Y por último, ese corazón en la mano me parece que tiene el significado de la marca de la bestia. La bestia, dice el Apocalipsis, que pondrá una marca en la mano, sin la cual nadie podrá comprar ni vender. La Virgen es la mujer del Apocalipsis. Con ese corazón en la mano me parece que dice cuál es la forma de la curación de aquella marca que algún día la bestia impondrá a todos a todos y tratará de imponer a todos los hombres. La curación de esa marca de la bestia está en el corazón de la Virgen. Si tuviéramos que explicar sistemáticamente lo que todo el signo de la tilma, la señal de la tilma nos está diciendo, empezaríamos por lo que hay en la túnica. La túnica viene a ser, por contraposición al manto,
que en el cual están las estrellas, pues el manto sería el cielo, por lo tanto la túnica es la tierra. Y ahí vemos que está el signo de que es virgen, que es madre, está el signo de que es luz, pero vamos a ver otra serie de continuación de signos como dónde está el principio de nuestra redención, el templo que quiere construir la Virgen, mi casita sagrada, y otras muchas cosas. Pero encima de la túnica, si se aprecia con cuidado, se puede ver que hay otro velo, como una gasa, que está exactamente encima de la túnica, por tanto, exactamente encima de la tierra, y que podríamos decir es la nueva tierra. Y veremos los adornos que hay en esa nueva tierra, que son adornos de oro, adornos que llevan a la fiesta de los tabernáculos, adornos que llevan a la resurrección. Luego, pronto hablaremos de ellos. Y por contraposición, decía, con lo que vemos en la túnica y sobre la túnica está el manto que es el cielo. Y vamos a ver el mensaje que nos dan las estrellas sobre el cielo. 46 son las estrellas, 46 son los años que se tardó en construir el templo, le decían los judíos al Señor. ¿Y tú en 3 días quieres reconstruirlo? Y por último, más allá del manto, hay 129 rayos. Hay una gran referencia a la Eucaristía. 129 rayos. 1290 días, habla el profeta Daniel. ¿Habrá una relación de tiempos? Volvamos a aquella marca, empecemos por la túnica. Volvamos a la marca, al signo donde hablaba de luz en los pliegues. Pero si el pliegue lo tomamos, el último pliegue, de alguna otra forma, vemos que también podría escribirse un 4. Y por tanto, sería una L, una U y un 4. Que leído al revés, curiosamente sería un acrónimo que últimamente se utiliza mucho en Internet. Un acrónimo en inglés, podríamos decir For You All. Efectivamente, es como si la Virgen supiera que en el siglo XXI íbamos a tener un lenguaje críptico, que lo íbamos a enviar por unos teléfonos en forma de SMS. Y por tanto ella nos dice, esa luz es for you all. Efectivamente, es como si fuera un mensaje para los indígenas, pero para estos indígenas del siglo XXI. Este mensaje solo lo podíamos entender también en el siglo XXI. Pero es que es for you all. Si uno mira de nuevo estos pliegues, puede identificar o bien un cáliz en la U, debajo de la U, o bien hasta un árbol de vida. Y una sombra que cualquiera puede ver en esa sombra, en el centro de ese cáliz, un crucificado. Por tanto, nos está hablando de la importancia de la cruz para la redención. Y lo que es lo mismo al verlo dentro de un cáliz, de la misa, de la Eucaristía para la redención. De ahí surge la vida, de ahí está el árbol de vida. Y por tanto, no extraña que la Virgen pida un templo en Guadalupe. El primer templo de la historia fue el templo mosaico, que primero estuvo en tiendas y después fue el templo de Salomón cuando llegó el momento oportuno. Pero aquel templo fue destruido y reconstruido. Y cuando llegó el momento oportuno, el Señor dijo, destruid este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. ¿Estás loco? Le dijeron. En 46 años han tardado en reconstruirse. Él, dice el evangelista San Juan, hablaba del templo de su cuerpo. Y desde que muere en la cruz se rasga el velo del templo. Y desde entonces se viene él realmente el segundo templo de la historia. Donde está su cuerpo, está el templo. Donde está la Eucaristía, está el templo.
Pero también ocurrirá como con el primero. Habrá una abominación de la desolación, predicha por el profeta Daniel. El que lea, entienda. El que estudie, comprenda. Y aquel templo, ese templo que hoy está en la Eucaristía, donde está el cuerpo del Señor, pues tendrá que volver a coserse el velo del templo. ¿Quién cose el velo del templo? Pues lo cose la Virgen María. En la Virgen María, el ayate está construido de dos piezas. Y esas dos piezas se ve perfectamente la costura que va de arriba a abajo, que pasa por su corazón. Ella es casita sagrada. Ella muestra el velo del templo reconstruido. Y ella muestra cuál va a ser el tercer templo. Aquí se puede ver perfectamente de arriba abajo esa costura en el ayate. Por si no lo visualizan suficientemente, pueden verlo comparativamente. Ella es el tercer templo. Ella es el modelo. El modelo de la inhabitación que algún día será definitiva y no sólo por 10 minutos, como es en la actualidad cuando recibimos sacramentalmente a nuestro Señor en la Eucaristía. Y por eso, más allá de su manto y más allá, pues no es difícil ver en la tilma pues esas formas que recuerdan a la Sagrada Eucaristía. Ella está pidiendo un templo. El templo más allá, en el llano, no donde ella pide, aquí, mi casita sagrada. Es el templo todavía de la Eucaristía. Es el segundo templo que vemos. El tercer templo será más adelante, una vez que llegue la segunda abominación de la desolación. Y será por inhabitación de la Trinidad, como ella, como inhabitó en ella. En la tilma es curioso también, en la túnica se ve el adorno de la cruz de las velas de las naves españolas. La Virgen no sólo hablaba con su simbología a los indígenas. La Virgen hablaba a los indígenas de entonces y a los indígenas de hoy. Y quiere mostrar también que está unida a la cruz de las evangelización que llevaban los españoles. Además de la túnica, decíamos que había encima de la túnica como una gasa. Una gasa que está llena de adornos, adornos de oro. Cuando uno observa con cuidado esos adornos, puede darse cuenta de que no siguen en absoluto los pliegues de la túnica, que su distribución parece estar por encima. De ahí que se hable de como una gasa. ¿Cuáles son esos adornos? En esa gasa está la flor que hemos dicho, que significaba la Madre de Dios, el Nahui Hollin, representada en azul, en este esquema de la izquierda. Y además hay otras 8 flores. 8 flores que son de 8 pétalos, a diferencia de la única flor de 4 pétalos, que es el Nahui Hollin. Ahora hablaremos de esas flores, pero antes vemos que también existen otras hojas, otros adornos vegetales en esa gasa, adornos vegetales hechos de oro. Las nerviaciones de esas grandes hojas terminan siempre en su punta como en un lirio, como una flor de lis, el esquema de la flor de lis. ¿Y cuál es el significado, en mi opinión, de estos adornos, de esta disposición? Ya hemos dicho que no están en la túnica, sino como en una gasa invisible que está cosida sobre ella, porque no siguen los pliegues del interior de la túnica, aunque sí se curvan en los bordes laterales, no pasan los adornos al manto, porque se curvan
y tampoco y se curvan también en el redoble inferior. Recubren las mangas, pero con una orientación distinta a la propia de las mangas. Y no se alteran por la costura central que hemos dicho que une las dos piezas de la tina. Esos adornos constan de 9 hojas tropicales grandes, también llamadas teplets, que más adelante se comprobó que coincidían con la geografía de los 9 volcanes centrales de México. Pero no me quiero referir ahora a ese hallazgo, sino a describir lo que hay, que es uno de las hojas teplets están sobre los brazos, otra por encima de, perdón, una sobre, encima de los brazos, otra en cada manga y 6 desde las mangas a los pies. Parecen como enraizar en el manto. El manto hemos dicho que es el cielo, por tanto es algo que nos viene del cielo. Y sus nervios en el ápice forman, como hemos dicho, 8 flores de lis. El lis es una flor de lirio, es uno de los lirios, es el jacinto. También hay otros tipos de flores que hemos dicho, independientes, una de 4 pétalos y 8 de 8 pétalos. Si unimos el 1 y el 8, forman el número 18, que tendrá también su simbolismo. Y si multiplicamos el 18 por 8, encontraremos el número 144, que también tiene su simbolismo apocalíptico. Volvamos a mirarlo para fijar los conceptos. 8 flores de 8 pétalos, una flor de 4 pétalos. 8 lirios, 8 flores de lis. El número 8, constantemente. ¿Cuáles son los simbolismos de estos adornos en oro? El oro, para empezar, es un material propio de la Nueva Jerusalén, puro como el cristal, dice el Apocalipsis. Volvemos a la mujer del Apocalipsis, sobre una gasa invisible. Por tanto, la gasa es el tercer velo. Como Moisés, Dios le manda hacer el templo con 3 velos, para recubrir la presencia divina, como el tabernáculo mosaico. El primer velo es la gasa, el segundo la túnica, el tercero la propia carne de la Virgen María, que ocultan al Señor que está dentro de ella. ¿Y las figuras de palmas y de flores? Pues ya hemos dicho que eran como las tiendas en la fiesta de los tabernáculos. Ellos debían construir los hebreos para la fiesta de los tabernáculos, unas tiendas con palmas. Esas tiendas, esa fiesta de las tiendas recuerdan los 3 acercamientos que son necesarios para la inhabitación definitiva de la Trinidad en el hombre. El primero, el bautismo. El segundo, la confirmación. El tercero, la Eucaristía. Que a su vez tienen que ver con las 3 fiestas para que se dé esa casita sagrada. La resurrección, Pentecostés y Tabernáculos, las 3 grandes fiestas mosaicas. Había otras 4 más, pero estas son las 3 grandes, que exigían una reunión de todo el pueblo de Israel. La flor de lis es un símbolo del matrimonio. El lirio es la flor a la que se asemejan todos los cantos en el cantar, de los cantares. El lirio es la flor de la pureza con la que se representa también a San José. Segundo modo de estar presente San José, el primero dijimos que estaba en la mano. El segundo está en estas flores de lis que forman las nerviaciones de las hojas teplets. Y por último, la flor de lis es la flor de la realeza. Jesucristo va a ser rey. Va a ser rey. Y uno de los lirios más frecuentes, hay más de 200 tipos de lirios, de los más frecuentes es el jacinto. El jacinto que es de color blanco y azul y que hace unir a la aparición de Guadalupe con el nombre de unas videntes
en Fátima y en Garabandal. Porque las acciones de Dios no son, nunca se repiten, no son como fotocopia, pero sí son como un puzzle que se va completando. Además, los adornos de oro están de modo unido a la túnica, pero en algo invisible superior. La túnica es un símbolo de la tierra, el manto es el símbolo del cielo, luego esto es algo que está entre el cielo y la tierra. Y por tanto, entre el cielo y la tierra que está, pues no la tierra, sino la nueva tierra. Por encima de la unión del velo del templo, decíamos, por encima de esa unión que cose las dos piezas del ayate, que vienen a ser representativas del velo del templo. No está en la tierra, no está en la tierra estos adornos, sino en la nueva tierra, son propios de la nueva tierra. Nos están hablando de la pureza del templo que será posible cuando llegue la nueva tierra. Y la constante aparición del número 8 constantemente está refrendando esta simbología, porque el 8 es el símbolo de la resurrección. Jesucristo resucita el primer día de la semana. Y el número que componen los dos tipos de flores, pues vuelve a unir, como antes dijimos con el jacinto, el número de Garabandal. En Garabandal todas las principales apariciones se dieron en 18, en día 18. Pero al multiplicar el 18 por 8, volvemos a tener el número base de los elegidos, los 144.000 en el Apocalipsis. ¿Y qué son los 144.000? Son primicias de la tierra tomados para el Señor y para el Cordero. Y solo ellos podían cantar un cántico nuevo. Y están al lado de una gran muchedumbre. De una gran muchedumbre que no es primicia, sino que viene de la gran tribulación. Grandes misterios. Relacionados siempre con el número 8. Lleguemos al manto. En el manto están las estrellas. El Instituto Astronómico de México, hacia los años 80, ya se dio cuenta que aquellas estrellas no estaban situadas aleatoriamente o por casualidad en donde estaban situadas, sino que reflejaban la situación real del cielo aquel día de 1531. Y que lo que se veían eran estrellas correspondientes a parte de las constelaciones que aparecían en aquel momento. Por tanto, si no son algo aleatorio, son algo que tiene mensaje. Primero, el número de ellas contiene 46. Su posición está, para encontrarla exacta, hay que hacer una transformación que se llama proyección anamórfica de la proyección celeste, esférica. Y la posición coincide exactamente con el momento de la estampación. Por tanto, un primer mensaje es que confirman por otra vía la historicidad de la aparición. No solo las córneas, sino también las estrellas. Pero, ¿hay algún mensaje más? Pues veamos. Aquí podemos ver el reflejo de aquel día utilizando un programa de ordenador gratuito denominado Stellarium. Se ve perfectamente cómo estaban en México en aquel día las estrellas y cómo se dispone la figura de la Virgen, lógicamente aquí sin cambiando la proyección y viéndose que tiene las 46 estrellas, 24 en el lado derecho, 22 en el lado izquierdo.
Para saber cuál es ese otro mensaje que pueden mandarnos las estrellas, hay que profundizar de nuevo en la Sagrada Escritura. Y las estrellas en la Sagrada Escritura se ve que son creación de Dios. No son para adorar, son creación. Es un número grande, pero es un número contado. Cada una de ellas tiene un resplandor diferente. Y Dios le da un nombre a cada una. Sorprendente, porque los animales no le dan un nombre a cada uno, sino a la especie. Solo a los hombres le da un nombre a cada uno. ¿Y qué significa tener nombre? Significa tener misión, significa tener naturaleza. Por tanto, las estrellas tienen una misión con ese resplandor diferente, y a pesar de que su número sea grande. Y tienen una misión que es porque siguen un orden de aparición establecido. Y están hechas con sabiduría. Todas estas son citas de la Sagrada Escritura. La finalidad de la creación de las estrellas es triple según la Sagrada Escritura. En primer lugar, para alumbrar la tierra física, el sol, la luna, y espiritualmente, porque tienen un significado de misión en su nombre. También son para medir los tiempos y las estaciones, para crear un calendario que ordene la vida del hombre. Y además, dice la Sagrada Escritura, que las estrellas fueron creadas como signos. ¿Qué es un signo? Un signo es una figura convencional que tiene asociado un significado. El semáforo rojo significa pararse, podía haber significado lo contrario. El signo es una figura convencional que tiene asociado un significado mensaje. Las estrellas forman figuras convencionales, podrían haber sido otras figuras, pero las que son tienen asociado un significado. Los cielos, ese significado, dice el Salmo, que los cielos proclaman la gloria de Dios. Ese significado termina proclamando la gloria de Dios. ¿Y cuáles son los nombres de las estrellas? ¿Y qué significan los nombres de las estrellas para poder entender su mensaje? Pues diversos autores han hecho estudios exhaustivos sobre los nombres de las estrellas y lo que han observado es que los nombres tienen un significado común en distintas civilizaciones antiguas. Aunque se llamen diferente, el significado es constante. Las figuras de las constelaciones también es casi invariable desde las culturas más antiguas. Por tanto, si hay algún mensaje, hay que decir que proviene de muy antiguo, puesto que el significado no ha cambiado y las figuras no han cambiado. Casi se puede decir que proviene de los orígenes del nombre, del hombre. Y entonces, ¿cuál es el mensaje que transmiten las estrellas? Pues hay que analizar el significado de sus nombres, porque el nombre es nombre de naturaleza o nombre de misión. Hay que analizar las figuras y su relación espacial entre ellas. Las figuras se llaman constelaciones. ¿Y qué relación tienen entre ellas? Pues esas personas que estudiaron a fondo inmediatamente observaron que en la bóveda celeste se explica el mismo plan redentor de Dios que explica la Sagrada Escritura. Por tanto, puede decirse que Dios plasmó en figuras estelares su promesa de redención y que él enseñó a los hombres su significado. De algún modo lo enseñó. De modo que los hombres cada noche pudieran recordar en forma de película aquella promesa. Porque para que el hombre no perdiera la esperanza de que algún día sería liberado de los efectos del pecado, cuyo efecto es la muerte, era necesario que lo recordara de algún modo, puesto que Dios sabía que pasarían al menos 2.500 años desde que Él realiza la promesa en el Génesis, cuando echa al hombre del paraíso, hasta que se escribiera el Génesis. Y esos 2.500 años el hombre todavía no conocía la escritura. Por tanto, tenía que tener la otra forma de comunicación,
que es la imagen. En conclusión, Dios legó a los hombres dos vías de transmisión de su promesa, una en forma de imágenes, otra en forma de escritura. Dios siempre dice que hacen falta dos testigos. ¿Cuántas cosas hemos visto ya de la Virgen de Guadalupe que se ratifican de dos formas? Las córneas, la posición de las estrellas. Ratifican dos testigos. Pues Dios también, la única promesa de la redención, tuvo dos testigos. El mensaje en el cielo y el mensaje escrito. Por eso dice el Salmo 19, que los cielos pregonan la gloria de Dios y que el firmamento anuncia las obras de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche transmite a la noticia. ¿Cómo? Sin que hable, sin que se les oiga, sin que resuene su voz, pero su pregón llena la tierra. Todos podíamos saberlo. Sus palabras llegan al confín del orbe. Lo que pasa es que hemos perdido este conocimiento. ¿Y quién nos confirma que había ahí ese conocimiento válido? Precisamente la historia de los Reyes Magos. Los Reyes Magos no conocían la Sagrada Escritura de los hebreos, porque pertenecían a otras culturas. Sin embargo, los Reyes Magos son los primeros en saber dónde y cuándo nació el Redentor. Los Reyes Magos no solo conocen que ha nacido, sino conocen quién es y cómo es. Y conocen que tiene una doble naturaleza: divina, porque le llevan incienso, y humana, porque le llevan mirra. Y saben que va a morir, por eso le llevan mirra para embalsamar. Pero saben que va a ser rey y que va a vencer, y por eso le llevan oro. Todo eso lo supieron sin leer una sola palabra de la Sagrada Escritura. Lo que supieron era leer las estrellas, las figuras en las estrellas. Y gracias a ese saber, lo buscaron, lo amaron y lo adoraron. Y Dios bendijo, haciendo aquel saber, haciendo que les encontrara. Por tanto, nosotros debemos recuperar el sentido, el conocimiento del mensaje divino en las estrellas. El corolario es que si los Reyes Magos, para la primera venida, supieron encontrar cómo estaba profetizada en las estrellas, también será posible conocer para la segunda venida cómo está profetizada en las estrellas, además de cómo está profetizada en la Sagrada Escritura. Eso significa conocer a fondo los conocimientos antiguos del zodíaco, de las 48 constelaciones iniciales. Estas que están señaladas son las que entran dentro de la Virgen de Guadalupe, con las que ella nos está mandando un mensaje. Pero el estudio detallado de ese mensaje, del simbolismo de las estrellas, del manto de la Virgen de Guadalupe, requiere una sesión específica separada de esta presentación. No cabe en el tiempo posible de esta presentación tratar a fondo de este mensaje, pero prometo hacerlo en otro momento. Además, las estrellas, toda estrella tiene unas coordenadas únicas en la esfera celeste. En cualquier momento podemos encontrar cualquier estrella debido a su ascensión recta y a su declinación. Las dos coordenadas esféricas celestes. Pero también hay otra esfera que es la Tierra, que también cualquier punto de la Tierra tiene unas coordenadas únicas que definen su latitud y su longitud. Por eso existen los GPS y llegamos a donde queremos. Existe también una correlación que es posible hacer entre la esfera celeste y la esfera terrestre. Y consecuencia de esa correlación podríamos decir que la tilma también se refleja en la Tierra. Y es, por tanto, un mapa mundi. Está sobrepuesta la imagen de la Virgen sobre el mapa de la Tierra.
puesto que existe una equivalencia entre coordenadas celestes y terrestres, que permite superponer la imagen de la tilma sobre la geografía terrestre. Y esa posición es única y, por tanto, interpretable como parte del mensaje que deseaba transmitir la Virgen cuando se aparece en el Tepeyac. Y esta es la posición que sale. Podríamos analizarla con más detalle, pero para no extendernos, podemos decir que esa imagen está girada a 23 grados, que es el mismo ángulo del eje terrestre. Es como diciéndonos, yo estoy en otro plano, estoy en el plano del Sol, no en el plano de la Tierra. Podríamos ver que, por ejemplo, en Europa queda bajo su manto, que Estados Unidos, sin embargo, queda parte bajo su manto y parte sobre la media luna, como diciendo que en su territorio existe una lucha entre dos tendencias y corrientes. Quizás hoy en día, después del 2001, es más fácil verlo. Que América Latina entra toda dentro de su túnica y de la gasa de la túnica. Tierra y nueva tierra. Podemos ver que el origen de coordenadas actual, situado unos 300, en ese lugar durante 300 años después de que la imagen de la Virgen se imprimiera, coincide con el vientre en cinta de nuestra madre. Es como si dijéramos que el origen de cualquier cosa es Dios. El origen de coordenadas nuestro coincide con su vientre. Y el manto en la derecha pues encaja con otras áreas de evangelización, la portuguesa, de los tiempos en donde se imprimió la Virgen de Guadalupe. Y además todavía se puede encontrar más detalle. ¿Hacia dónde mira la Virgen en este mapa? Curiosamente, hacia la zona de mayor conflicto en la actualidad, hacia Oriente Medio. ¿Hacia dónde están, dónde caen sus manos orantes? Pues curiosamente se podría decir que sus manos orantes caen sobre países islámicos. Casi su dedo está sobre la Meca. Por tanto, ella reza por todos los hombres. Es la madre de todas las estirpes de hombres. Las consecuencias de esta señal que nos proporcionó la Virgen en México fueron conversiones abundantísimas, 9 millones en los cuatro primeros años, de modo que los misioneros no daban para bautizar a tantas personas. Conversiones reales porque aceptaban la moral católica rechazando la poligamia, que era una de las costumbres aztecas. La consecuencia de la señal de México es que se ha multiplicado la devoción a la Virgen de Guadalupe por el mundo entero, siendo nombrada patrona de la Hispanidad, patrona de las Américas, patrona de México. Que hay santuarios de la Virgen de Guadalupe en el mundo entero. Y que la Virgen, además de los que la queremos porque somos católicos, ha mandado señales que desafían a cualquier racionalista contemporáneo. Las señales de sus ojos, las señales de las pinturas, las señales de la pervivencia de la tilma, etc. Y además, la Virgen ha cumplido su promesa y ha dado infinidad de gracias, no solo espirituales, sino también materiales. Especialmente quiero hacer notar la unidad, el desarrollo y la paz social que durante más de 300 años hubo en todo el continente americano. En toda lo que se diría una nueva tierra que se descubrió en 1492. Tipo de la nueva tierra que la mujer del Apocalipsis nos está señalando. Y para defender aún más la importancia de unir las tres etapas sucesivas de la advocación para poder interpretar el mensaje, vamos a ver algunos aspectos de esa unicidad del mensaje en las tres etapas. El primero es la lucha
de la advocación. En esa advocación la Virgen siempre muestra contra el anticristo, que como dice San Juan en su carta primera, niega, ¿quién es el anticristo? Aquel que niega que Jesús es el Cristo. El primero que niega que Jesús es el Cristo son los musulmanes. Y por ello se ve siempre una lucha en donde Guadalupe está presente, tanto en la Reconquista Española primero, en la liberación de presos cristianos, como más tarde con el propio icono de México, en Lepanto. Y como acabamos de ver, en esa mirada y en esa oración sobre Oriente Medio y en esa oración sobre, de las manos sobre los países islámicos. Además, la lucha contra el anticristo se puede también visualizar en la abolición total de la religión azteca y de los sacrificios humanos que comportaba. Otro mensaje constante de las tres etapas sucesivas de la advocación es la erradicación de la muerte. Aparece siempre la curación de la peste en Roma en el año 590, que hemos dicho, 91. En México en tres ocasiones se describe la intercesión de la Virgen para la erradicación de la peste, en 1554, 633 y 850. Y en Portugal en dos ocasiones al menos, 1004, están descritas la invocación y la atribución a la Virgen de Guadalupe de la erradicación de la peste. Esto ocurrió también en el caso de la aparición en Extremadura con el hijo de Don Gil Cordero y en el caso de la aparición de México con el tío de Juan Diego, Juan Bernardino. Esto ocurre cuando estamos hablando del simbolismo de la duración imposible para el tejido de la tilma y para la madera de cedro, que la madera de cedro está metida en el rito de la curación del leproso, entendiendo por leproso los hombres pecadores. Además, en los simbolismos de la gasa sobre la túnica, hay un apunte constante hacia el futuro milagro prometido en Garabandal. Hay una unicidad del mensaje siempre hablando de la transición a la nueva tierra. El propio nombre de Guadalupe, que incluye agua, luz y oro, en forma de especulum, espejo, son las tres propiedades, los tres materiales de la Nueva Jerusalén, que tenía un río que partía del centro, que no necesitaba luz de sol ni de luna porque el Cordero era su luz, y que era de material puro de oro como el cristal. Está la transición a la nueva tierra en forma de tipo cuando la decisión de la empresa del descubrimiento de Colón se hace en Guadalupe, en Extremadura. Está la transición a esa nueva tierra en los adornos de oro sobre la gasa que hay sobre la túnica, en que esa gasa está entre la tierra y el cielo, es la nueva tierra, no es la tierra, es la nueva tierra. Está en el número de adornos que termina dando las primicias de la tierra para el cordero, para el Señor y el cordero. Y por último hay una unicidad del mensaje en pedir la construcción del templo interior de la inhabitación trinitaria a través de la tilma, a través de lo que dice ella, construir mi casita sagrada, a través de que ella se la vea embarazada del Hijo de Dios y a través de la madera de cedro, ¿eh? Donde el cedro tiene que ver inmediatamente con el desarrollo del justo, que crecerá como el cedro del Líbano y florecerá como la palma de los tabernáculos. Además, podemos, para terminar, ver otras enseñanzas del río de luz, que significa Guadalupe. Ella se muestra como la mujer del Apocalipsis constantemente, la madre de Dios, del verdaderísimo de Dios, con el Nahui Oji, pero también la madre nuestra, que se siente honrada en serlo. No estoy aquí yo, que soy tu madre.
La madre que es mediadénera, abogada y corredentora, que está cuando se construye el Regina Cheli y cuando se define el Santo Rosario, que se definió definitivamente en la batalla de Lepanto, después, inmediatamente que se tuvo la batalla de Lepanto. Con sus manos orantes, que está con el corazón en la mano, pidiendo por nosotros, que está delante del sol, entre medias del sol y nosotros, que utiliza la madera de cedro en Extremadura, que es la utilizada para la purificación de los leprosos del Levítico, cuando en ese rito se ofrecen dos pichones, dos pájaros. Uno es degollado y con la madera de cedro se unta en la sangre del degollado y se tiñen las alas del otro que se le da libertad, significando los dos momentos de la primera venida del Señor, en donde es la sangre con la que se purifica y a través del cedro se impregnan las alas y es librado de la muerte. El segundo pichón. Además, es propio de la Virgen, otras enseñanzas es su interés por la familia. Muchas veces se habla de que los signos de los últimos tiempos son guerras, hambres, señales, terremotos, etc. Hay un signo específico que no podemos decir que fuera de otra época, que es especial de esta época, que es el constante ataque a la familia. Ella se interesa por la familia, está en la pupila de sus ojos, sana al hijo de Don Gil que acaba de morir, sana al tío de Juan Diego que está a punto de morir. Y por último, ella es sede de la sabiduría. Todos estos comentarios son imposibles sin que ella transmita esa sabiduría. La imagen de Extremadura se la ve sentada con el niño en ella. El niño es la sabiduría, ella es el trono de la sabiduría. A su lado, San Isidoro, la cumbre del saber antiguo, recopilaba la cumbre de todo el saber antiguo en sus etimologías. Ella nos presenta las estrellas del manto, la sabiduría de aquellos hombres llamados reyes magos. En español, llamados tres hombres sabios, en inglés. La sabiduría, junto a ella siempre está la sabiduría también de las que hay en las estrellas y que nosotros hemos perdido. En resumen, como dijo un papa, no haciendo referencia a un texto sagrado, dice, no hizo semejante con ninguna nación. En el texto sagrado se refiere a Israel. Aquí se refiere, como dice la leyenda del cuadro, a las Españas, a las Españas. Santa María de Guadalupe.